y madres de familia y queridos estudiantes. Reciban todos ustedes un cordial saludo y una calurosa bienvenida a Modarte, la exposición de moda, arte y pasarela estudiantil. Tercer año de bachillerato de la unidad educativa BAINS, en donde se presentará también al público los trabajos elaborados durante el presente año lectivo por los estudiantes de los bachilleratos de la industria de la confección. Y en este punto tenemos la bienvenida a cargo de la licenciada Cristina Altamirano, directora de la Jefatura de Cultura y Deporte del GALPAS. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es un gran honor para mí estar nuevamente aquí frente a ustedes con la finalidad de dar la bienvenida a esta nueva programación donde disfrutaremos de elegantes prendas de vestir, de arte, realizadas por jóvenes talentosos de la Unidad Educativa Baños a través del Bachillerato de Artes. Esperamos que este evento esté a la altura de todos ustedes y que sea del agrado. Buenas noches. Artística a cargo de Joseph Alomoto, estudiante del tercer año de Bachillerato en Artes. Ningún gran artista ve las cosas como son en realidad. Si las hiciera, dejaría de ser artista. Oscar Wilde. Presentación de la muestra. Cuando decidimos seguir el camino del arte, dando nuestro comienzo a la institución, eligiendo la especialidad de artes, es porque el arte nos atrae, nos inspira, nos conlleva a imaginar grandes cosas y a mirar las cosas de diferente punto de vista. Nos impulsa a dar un paso al frente y expresarnos. Como podrán apreciar, esta exposición que realizamos es una parte muy importante en la vida de cada uno de nosotros, ya que todo el aprendizaje que adquirimos en este tiempo transcurrido está plasmado en esta exposición. En gestión artística, la enseñanza de esta materia conlleva en aprender cómo montar de buena manera una exposición de arte, los pasos y el protocolo que hay que seguir. Iniciamos desde los más bajos, pero con la práctica y la enseñanza de nuestros profesores, hemos aprendido a superar nuestros temores y pasar a otro nivel. Lograr nuestras metas como estudiantes de arte. La presentación de pasarela y exposición de vestidos confeccionados por las señoritas del tercer año de bachillerato de la figura profesional en la industria de la confección, a cargo de Yomaira Rivera. No es darse a notar, sino es ser recordado, Giorgio Armando. Han pasado 6 años y me hace grato recordar la trayectoria de nuestra gloriosa carrera estudiantil, cuando por el año 2012-2013 iniciamos en el Colegio Aguayac, lleno de expectativas e ilusiones con el apoyo de nuestros padres. En nuestro interés personal, aprendimos a utilizar una máquina, tomar medidas, trazar, emplatillar, cortar, ensamblar y finalmente realizar los terminados de una prenda. En estos años hemos aprendido a confeccionar vestidos sobre medida y por tallas. Así, tecnificamos nuestros trabajos utilizando materias textiles de primera calidad como chifón de seda, randa, bipure, pedrería, etc. Nuestros vestidos están inspirados en la belleza de la mujer y hechos de colores hermosos. Al mismo, pongo a consideración de tendremos un deleite en nuestros ojos. Como quinto punto, tenemos el ingreso de las señoritas estudiantes del tercer año de Industria de la Confección, diseñadoras de los vestidos que se exhiben en este evento. Tenemos a Daniela. Ella luce un vestido color verde menta que representa su juventud. Su corpiño
está bordado de una hermosa pedrería. Su falda es larga y lleva consigo un cinturón que le da realce a la prenda de vestir. E inspirada en la belleza de la mujer valiente. Génesis, que nos luce un hermoso vestido de novia. Génesis modela un vestido blanco que representa paz y pureza. En el corpiño lleva epiur muy fino, acompañado con una hermosa pedrería. En la cascada, el manto de la novia. En la acción tenemos a la modelo Gabriela. Esta noche Gabriela luce un vestido de gala largo, de color beige, que transmite tranquilidad, elegancia y pureza de la mujer. Y María, en su parte delantera lleva pliques adornado con lentejuelas y pedrería de cristal, lo que le da mayor realce a la prenda de vestir. Modelo Jocelyn. Esta noche Jocelyn luce un vestido de color vino que representa pasión. Esta prenda se encuentra inspirada en la belleza de las flores. El hermoso vestido lleva consigo pedrería en la parte del corpiño. Su falda es estilo sirena, dándole así la forma de la silueta de la mujer. Anita, esta noche nos presenta un vestido de novia corte sirena, color beige, confeccionado en tela Portofino. Del corpiño, que da elegancia al vestido. Está inspirado en los hermosos reflejos de la luz del día y en la pureza de la mujer. Anita nos presenta un vestido diseñado por la señorita Mercy Hidalgo. Hermosos vestidos diseñados por la señorita de los estudiantes del tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Baños. Y despedimos también con un fuerte aplauso a nuestras preciosas modelos. Que llevan consigo estas hermosas creaciones. En donde se realza definitivamente la belleza de todas las mujeres. Nuevamente invitamos a las señoritas del tercer año de bachillerato y por favor, si fueran muy amables también las diseñadoras de los vestidos, creo que amerita el caso que se encuentren acá presentes, cada una de las que confeccionaron estos hermosos vestidos, ¿sí? Uno de estos vestidos. Es así como inicia también un gran paso a la industria de la moda.